vienen en dos versiones, en 2.0 y 2.5. La 2.0, que es la que tenemos nosotros ahora mismo, tiene una transmisión CVT. Ustedes están viendo cómo aplica el desplazamiento. Y lo más importante de todo es que la 2.5, a diferencia de esta, tiene 8 cambios. En la que andamos tiene 6 cambios. Esta es CVT, la 2.5 es una transmisión normal con 8 cambios. ¿Qué difiere esta RAV4 en cuanto a motorización? Cuando uno habla de motorización, es motor y transmisión. ¿En qué difiere? En que en el caso específico de la 2.0, que es la que estamos montados, tú vas a tener un motor con mayor distancia entre los pistones y la cámara de combustión. Eso te va a reducir el torque a menores RPM. O sea, me explico, el modelo anterior, su torque era funcional entre 6.000 y 6.500 RPM. Hoy en día, aunque no tenemos el dato preciso, pero por nuestra experiencia y nuestros conocimientos, si se amplía la distancia de recorrido del pistón, las RPM tendrán que andar entre 3.000 y 3.500 RPM, aunque no tenemos el dato preciso. ¿Eso significa que tiene menos potencia el motor? No, todo lo contrario, que tú vas a manejar más potencia en menos RPM y la carga de aceleración no va a ser tan profunda. Tú no vas a consumir tanto combustible para tener potencia. Sí, esa es la diferencia real entre la generación anterior, para que el público nos entienda, a la que estamos desplazándonos ahora. Una transmisión CVT, como la que andamos, es una transmisión mucho menos estresante para el vehículo y para quienes van dentro del vehículo. Fíjense que los cambios ustedes no lo están sintiendo. Para nada. No se siente. Y esta es la última generación de la CVT. ¿Qué es lo que es la última generación? La primera y la segunda generación de las transmisiones CVT tenían varias poleas en su fabricación, en su diseño. Hoy en día, en la que estamos desplazándonos, apenas tiene 2 poleas. O sea, es ese estrés que antes se sentía, se pudo haber sentido, ahora está reducido entre un 40, un 50 y hasta un 60%, dependiendo del motor donde se inserte una transmisión CVT. El famoso... ¿Qué es CVT? O sea, para tus amigos. Sí. Continuous Variable Transmission, CVT. De ahí que, aparte del estrés, como ya hemos dicho, el vehículo con una transmisión, el que fuera, CVT, consume menos combustible. Oh, qué bien. Aún teniendo el mismo motor de su generación anterior. Me hubiese encantado manejar una de 2.5, porque tú sentirías un poquito mejor, dado que es una transmisión normal, la transmisión automática normal, aunque tiene las especificaciones de tres modelos, de tres modos de transmisión. Aquí tú pueden ver Eco, Normal y Sport. Tú tienes tres modelos de transmisión: Economy, Normal, en la que andamos, y Sport, que tú vas a configurar los rangos de cambio a modo Sport. Se pone un poquito, como diría el público cotidiano, se pone más racing el vehículo. Se agacha un poco. Se agacha y los rangos de cambio son más racing. Tú sientes más el O sea, se pone un poquito más ameno el vehículo, para que el público nos entienda. Estamos viendo, esas son cosas que a mí no me llaman mucho la atención. Ya ustedes lo vieron en el showroom de la Delta. Estamos viendo los colores diferentes. Tito Díaz, que va ahí con nosotros, ya fuimos nosotros al antepenúltimo auto show en Nueva York, 2016, y allá vimos los colores que están llegando hoy aquí. Allá vimos los colores anaranjado, este azul, este azul que andamos, que tú estás viendo, José Peguero, sí. Que no es un azul normal, no es un azul de lo que tú estás acostumbrado a ver. Colores europeos. Colores europeos. Colores vibrantes. Ahí es que está la cosa. Vibrantes y europeos a la vez, porque se ha ido diseñando, cada vehículo se ha ido diseñando más, cada día más, al japonés, desde luego, el japonés, al trending europeo. Ellos tienen su mercado americano asegurado. Sí. Toyota es el vehículo que más se vende en Estados Unidos, sin discusión ninguna. Entonces, ¿qué quieren ellos? Hacer, y fíjense un dato alterno a lo que estamos haciendo. Yo voy a poner la transmisión CVT, la voy a poner en modo Sport.
Ahí estamos, observen la diferencia de lo que dijimos. Sí, ciertamente. El vehículo se pone más ameno, más agresivo. Desde que tú tocas, aquí te lo marca. Te responde inmediatamente. Te responde diferente. Se llama lag. El lag es mucho menor, más reducido, y tú vas a sentir lo que tú quieres. Es igual que los celulares, Fernando. El modo de alto rendimiento. Ya tú sabes que vas a experimentar la máxima potencia del celular y en este caso del vehículo. Miren Eco ahora, en Economy, la vamos a activar. Hay que resaltar que en el tablero te marca cada vez que tú le pones el modo diferente de la transmisión, inmediatamente tú vas a tener que en el tablero tú sabes lo que hay. Sí. Entonces, fíjense ahora, yo voy a acelerar igual el vehículo. Miren la suavidad. Miren la suavidad con que se va desplazando ahora un vehículo porque está en el modo economía. Ahí te caen menos combustibles en los inyectores, la transmisión, los cambios, el rango de cambio de la transmisión se pone mucho menos agresivo, menos. Sí. El gear radio del cambio te va a variar un poco. Se alarga más el cambio. Te alarga más el cambio. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Esta viene. Ahora vamos a lo normal. A lo normal, como veníamos. Miren una transmisión sumamente también homologada. ¿Para qué? Para que el vehículo, el motor y a su vez, por eso hablamos de motorización. Cuando la gente habla de motorización, no es el motor nada más, es una combinación de transmisión con motor, es una combinación de una y de otra. Mucha gente se pregunta, y voy a insistir en el caso de José Peguero, porque aunque es periodista terminado, el conocimiento que tenemos nosotros, él no lo tiene en el caso, en el caso específico automotriz. Sí. ¿Por qué es eso? Cuando tú combinas y la gente te dice a ti, yo tengo un motor de 3.0, me consume mucho. Sí, si al mismo motor 3.0 tú pones una transmisión CVT y una transmisión normal, tú vas a ver que el 3.0, el mismo motor, con una transmisión CVT, te va a reducir el consumo entre un 5 y un 7%. Por lo que inicialmente explicamos lo poco estresante que es la transmisión CVT. Así mismo es. Observen el rango de cambio. Miren la suavidad con que el vehículo pasa. Ahí estamos en transmisión normal. Sí. En modo normal. A diferencia de que si reducimos la velocidad y lo ponemos en el modo Sport, para que ustedes vean la reacción, observen la reacción del vehículo, que no es la misma, miren. Totalmente. Se siente la envergadura de la fuerza de, aunque sigue siendo CVT la transmisión, ¿eh? Sí. Que, ojo con ese detalle, que no vayamos a pensar que es una transmisión, la transmisión normal. Que uno tiene. Es interesante, vamos a parar nosotros aquí para ver algunas cosas del vehículo en sus interioridades. Claro, diseño del motor, composición. Muy importante esa parte. Y en cuanto a consumo, miren, ¿qué miren rendimiento nos da ese miren vehículo? Miren un dato, José, y perdona que te voy a responder después. Miren un dato. Observen, nosotros venimos en D. Observo, ya yo me quité el cinturón de seguridad. Sí. Estamos estacionados para que el público no vaya a decir. A pensar que... Miren, desde que yo pongo el vehículo en parking, miren, pa, inmediatamente yo suelto el freno, te manda a poner el parking. ¿Para qué? Para que tú pongas inmediatamente la emergencia. Eso es una cosa increíble. Vamos a apagar el vehículo. Vamos a desmontarnos y a visualizar lo que hay estética y físicamente. Preguntaba Fernando, ¿qué rendimiento da en cuanto a combustible este vehículo? ¿Cuántos kilómetros puede dar? No tenemos el dato, José, pero dado la combinación de motor y transmisión, este es un vehículo que tiene que rodar en la ciudad 30 y pico de kilómetros. Recuerda que estamos ahora con un motor 2.0, una transmisión CVT de 6 cambios. Eso te va a cambiar, te va a variar muchísimo el consumo. Aproximadamente, para mí, no tengo el dato. Sí. Tiene que estar en la ciudad en unos 36, 37 kilómetros por galón. Está bueno. Recuerde que es 2.0, ¿eh? Sí, 2.0. Sí. Y hay otra versión 2.5 para que después se dé aquel detalle. No digan que hubo una confusión, ¿eh? Claro que sí. Vamos a ver el motor en este momento. Fernando Suet, experto
en todo lo relacionado al mundo del automovilismo, nos va a explicar ahora en detalles de qué se compone este motor y el detalle precisamente de... Vemos algo interesante. Lo primero que observamos es la ubicación de la computadora del vehículo. En una parte donde el agua, salvo tú no quieras ponerle una manguera directamente, nunca ahí, se te va ahí a nunca va a llegar. Sí. Eso es un detalle sumamente importante. El recorrido del Mass Airflow Sensor hacia el motor, un poquito diferente. Recuerden se que acorta un poco más. Muy diferente, mejorando el sensor de flujo de aire, desde luego. A mayor recorrido, tú vas a tener mayor masa de aire que va a entrar al motor. Sí. A menor recorrido, tú tienes que mejorar la eficiencia del sensor de flujo de aire. ¿Estamos claros? Pero te ahorra espacio en cuanto a la distribución del motor. Muy lógicamente. Es extremadamente lógico lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, vemos un sistema de trotel un poquito diferente, con mucho mejor, desde luego. Las tecnologías han cambiado bastante. Múltiple de admisión completamente variado, el sistema de inyección muy mejorado también. Un dato, José, a los medios de mantenimiento proactivo. Observen el metal. Sí, no sí, se sí. Crean que solamente esto es estética para poner el logo de Toyota. Esto sirve de disipación de temperatura del motor también. No solamente es para que sea bonito, no solamente es para que destaquemos el logo. La calidad del metal se ve buena. La calidad del material, la variación del metal, menos pesado. Una de las cosas, y sin entrar en política, que Barack Obama dispuso en aquel decreto donde los vehículos de cuatro cilindros como este tenían que andar entre las 25 y 26 millas, que es el promedio de kilómetros que estamos hablando, era rebajar el peso a los vehículos. Se está utilizando más aluminio. Eficientizando el motor, pero bajando el peso. Por eso ustedes están viendo pantallas plásticas. Hace un tiempo atrás eran de vidrio, pesaban más. Sí, sí. Por eso ustedes están viendo esto. Me gustaría ver, ya más despacio. Esto es aluminio, Fernando. Aluminio, sí. Eso es correcto. Sí. Entonces tú vas a tener que me gustaría ver, ya eso es un dato muy, muy técnico que no lo tenemos a mano porque estamos ante la nueva RAV4. Sí. Ante la nueva RAV4. Ver cómo se maneja el flujo de aire. El flujo de aire. Fíjense que eso se parece a la tendencia actual. La tendencia actual, observen los diseños de otras marcas que tienden a parecerse. Tú puedes diseñar un vehículo hasta un 60% igual a otro. ¿En qué? Altura de aquí, de bumper, para cuando hay un impacto con una persona, con un transeúnte, el estrés del impacto sea menor. Las líneas ergonómicas del vehículo para ese impacto, no solamente con la persona, con el transeúnte, sino con otro vehículo. La altura del vehículo aquí para que finalmente mejoremos. Observen un detalle. Observen este detalle. Esto te va a ir terminando el flujo de viento aquí para mejorar mucho más lo que se llama el rango de el coeficiente de fricción del vehículo. El esfuerzo que tiene que hacer el vehículo Para desplazarse, combinado con la motorización. De ahí es que tú tienes un vehículo, la transmisión CVT, 6 cambios, motor 2.0. En la carretera este vehículo tiene que rondar, y no tenemos el dato a mano, pero dado lo que sabemos que tiene el motor, lo que sabemos que tiene la transmisión, el drag, coeficiente de fricción o de arrastre que tiene, debe rondar los 50 kilómetros aproximadamente. Estamos hablando de un vehículo más aerodinámico que el anterior. Mucho más aerodinámico. Si tú te despegas del vehículo, si se despegan del vehículo, van a ver que no solamente el frentil, sino que la distribución de aire por aquí, esto que ustedes están viendo aquí, miren una parte a destacar en cuanto a aerodinámica se refiere. ¿Cuándo vieron una RAV4 con ese tamaño de estabilizador trasero? ¿Cuándo vieron una RAV4? A menos que un jovencito no se lo pusiera. Miren la diferencia. No se crean que la antena del vehículo está puesta ahí casual por antena. También es un distribuidor de flujo de aire, de masa de aire. Y ya ustedes están viendo aquí atrás cómo es la cosa. Nada.
¿Qué más decir? Eso tiene apellido. Ahí está todo picado. No tiene nombre. Eso no tiene nombre. Eso es apellido que claro tiene. Que sí, era Ford Toyota. Sí, sí, sí. Era Ford Toyota. O sea que ya de apellido, de nombre pasó a apellido. Ahora el diseño también está, está hablando del mismo diseño. Cambió y se ve con mucho más. La estructura del diseño cambió total. La estructura, o sea, lo que uno ve con los ojos. Sí, sería interesante que ahora no tenemos cómo ver la plataforma. ¿Qué es lo que es la plataforma? Lo que no se ve, donde tú pones todo. Sí. Carrocería, motor, suspensión, diferencial, transmisión. Esa es la plataforma que no la estamos viendo. Sería interesante verla. Vemos una RAV4. Ya eso es un detalle, de, como decía Tito ahorita, gadget. Los tubos de escape. Sí, las emisiones inorgánicas. Irreales, reales. Irreales. Esas no son un jueguito que se pone allí, que se pone aquí. Esas son reales. Interesante. No, y el color, señor. Para José Peguero, mi hermano, y para mantenimiento proactivo, esas son nuestras humildes explicaciones de la nueva RAV4 de la Delta Comercial. Para eso que yo digo que tú eres uno de los más preparados, si no el que más de aquí del país. Vamos a decir que en esa materia. Uno del grupo. Para no buscarte un problema. Uno del grupo. Sí, 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 de verdad que las aplicaciones. Y además utilizas un lenguaje muy llano. Que la gente puede entenderte sin dejarle de lado la parte técnica, que también es muy importante. Tienen algo interesante en las llaves. Un dato interesante. Aluminio. Mucho aluminio en la llave. ¿Saben para qué es eso? ¿Para qué? Para tratar de que lo inteligente que tiene la llave no haga interferencia con los hercios de las antenas. Frecuentemente las antenas están a 110 hercios, que es la misma, los mismos hercios que utilizan las llaves Smart. Sí, sí. Entonces el aluminio disipa un poco la interferencia. Por eso que ustedes ven que mucha gente, de manera inteligente, se lo mostraba el otro día, la gente envuelve la llave en papel y aluminio. Es ¿Para verdad. Qué? Para cuando tú te acerques a tu vehículo, un presunto asaltante no se te meta, porque ya a una distancia X, ya tu llave va emitiendo comunicación con el vehículo. Sí. Y el que sabe de eso, se te puede acercar por el otro lado y meterse a tu vehículo. Por eso que hay muchos vehículos europeos, Fernando, que solamente se activa cuando tú estás próximo al vehículo. A un metro y medio. Claro, más. Porque tú no puedes hacer a gran distancia para evitar eso. Buena observación esa. Muy buena observación. Por eso ustedes ven tanto aluminio, se ve muy bonito, aparte de que estéticamente está muy bien. Hasta el logo del Toyota es aluminio. La llave misma per se es aluminio. Ustedes están viendo las dos llaves que trae el vehículo. Pero es un detalle muy interesante para poder asistir a esa interferencia que estamos hablando. Y en cuanto al tablero que tú dijiste en principio que no quería abundar mucho sobre él, ahí simplemente tenemos control de la música, viene siendo una conexión Bluetooth. ¿Qué más tiene? Esto tiene un CarPlay. ¿Sabe qué pasa, José? Y a los amigos de mantenimiento proactivo, que no es que no me llame la atención, sí. Es que yo soy muy técnico. Sí, sí, sí. Yo me voy a suspensión, amortiguación, transmisión, motor. Sí, sí, sí. Ya esas son cosas para pa Pinifarina, para esa gente que diseña vehículos, ya más. Claro más. Que no sí. Es que no es que no deja de tener atención. Claro que desde sí. Desde luego. Una cosa muy bonita, estéticamente bien diseñada adentro. Un jalón de puerta bien escondido y de caché. Muy bonito. Toda su main switch. Ahí, es Toyota. El leather es también. Cero pana. De verdad, vamos a ver aquí ahora el interior. Ábreme el baúl, que es muy importante, ven. Ábreme ese baúl. Que a la gente le gusta ver la parte de atrás. Está bien. Ey. No, pero aquí cabe de todo, Fernando. A decir rápido, tampoco manejamos el dato, sí. Pero algunos 29 a 31 pies cúbicos debe tener el habitáculo. Quizás algo un poquito más que el modelo anterior. Ahí dentro se mide en pies cúbicos. Así, a grosso modo, sí. Tampoco tenemos el dato preciso, ¿eh? Pero de 29 a 32 pies cúbicos debe andar la cosa ahí dentro.
vemos un espacio físico mucho mejor distribuido. Claro que sí. Y aquí ya va, obviamente, la goma de repuesto. La goma de repuesto, eso... Sí, sí, eso sí. Eso prontamente va a desaparecer, José Pérez. Yo entiendo que sí. Prontamente. Buscando reducir peso también y ser los vehículos un poco más prácticos. Sí. También, como tú tienes aquí para tú... alar la compuerta como se debe. A veces tú la alas solamente de un lado y poco a poco le vas haciendo fuerza a la botella. Se debe coger de los dos lados. De los dos lados, bajar. La parte plástica es para que tú pongas la mano ahí. Sí, sí, sí. Pero está genial, de verdad. Sí, el color está precioso. Oh, ese azul. Independientemente del impacta. Diseño nuevo, el color está preciosísimo. Ese azul impacta. Resalten al amigo de la Delta que vino con nosotros. Claro que sí, él tiene el manejo del precio, hermano querido. No, todavía no manejo porque como es un modelo totalmente nuevo. Sí. Ah, ok, simplemente. ¿Tu nombre es? Elvin Jiménez. Elvin Jiménez, gracias Elvin. Interesante, Fernando, yo creo que ya podemos irnos. Está muy nítido ahí. Completo, completo. El reportaje, ¿eh? Aquí pasó una película. Aquí hay material para hacer una película, ¿verdad? Quedó súper, súper bien. Dice Tito José que yo tengo que saberme vender. Y es verdad. Yo estoy de acuerdo. 100%. Yo soy una autoridad. ¿Eh? La autoridad. La gente lo asumió. Claro. No, y la gente. Atención dominicanos, si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana, descarga ya Dominica Networks. Todos los canales en vivo, noticias, farándula, música, conciertos, deportes, programas exclusivos. Descárgala gratis ya mismo en tu Android, iPhone, tableta, Amazon Fire, Apple TV y Roku. Dominica Networks.